La expansión del coronavirus en el mundo, bajo la forma virósica del COVID-19, tiene al planeta en vilo. Tanto los estados de los países como la población general se plantean cómo diferenciar los síntomas respecto a la gripe, para saber cuándo movilizar los esfuerzos y cuándo no. El aumento en el número de casos, que ya supera los 120.000 infectados, pone en riesgo las capacidades de respuesta de los sistemas de salud. Como el coronavirus se contagia rápidamente, aunque no posea una letalidad elevada, lleva a consultas frecuentes y ocupación de camas hospitalarias en poco tiempo. La idea de los protocolos de actuación es diferenciar entre casos sospechosos, casos que deben aislarse, pacientes que requieren internación y aquellos que podrían continuar un aislamiento domiciliario. Debemos recordar que, aunque no parezca por las noticias, otras enfermedades siguen existiendo, como la gripe o las alergias. Vamos a ver con más detenimiento cuáles son los signos de cada cuadro para tener un panorama general que nos oriente, y así poder diferenciar entre alergia, gripe o coronavirus. Síntomas del coronavirus. La infección por COVID-19, en el actual brote mundial declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se caracteriza por tres síntomas principales: fiebre, tos seca, agotamiento. En algunos casos se han agregado diarreas, dolores abdominales, odinofagia, dolor de garganta, y rinorrea, goteo nasal. Como podemos ver, los síntomas son bastante inespecíficos y se pueden confundir con otras patologías. También es cierto que no todos los pacientes positivos para COVID-19 presentan la totalidad de los signos. Los síntomas del coronavirus son inespecíficos y pueden confundirse con los de la gripe. Sigue leyendo. Síntomas del coronavirus. ¿Qué hay que saber? Síntomas de la gripe. La gripe es una enfermedad causada por el virus influenza y sus cepas. Los casos de síndromes gripales que se repiten cada año responden a la gripe estacional que se asocia al clima invernal. Por otro lado, cada cierto tiempo aparecen epidemias puntuales por mutación del virus influenza, como lo fue la gripe A. Los síntomas de la gripe estacional son: fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire. El cansancio o agotamiento es muy característico del virus influenza. Nuestro cuerpo engripado tiene serias dificultades para movilizarse, para realizar las actividades cotidianas y para salir de la cama. La gripe obliga al reposo, aun cuando quisiéramos continuar con nuestra vida cotidiana normal. Síntomas de la alergia. La alergia respiratoria que muchos padecen en épocas otoñales y primaverales es mucho más leve en sus síntomas que la gripe. Y que el coronavirus, además de tender a localizarse en el aparato respiratorio superior. La alergia, además de la nariz, ataca los ojos. Los signos de estar afectados por una alergia suelen ser: rinorrea, goteo nasal, estornudos, lagrimeo ocular, eritema en la punta de la nariz. Es la coloración rojiza que toma la piel en esa zona por la irritación. Cabe resaltar que en la alergia los síntomas son leves y persistentes. Aunque puede aparecer una tos seca en forma de accesos paroxísticos, la misma no tiene la intensidad de la gripe, por ejemplo. Y de ningún modo el cansancio o agotamiento se asemejan al de las infecciones virales. Los síntomas de la rinitis se concentran en el aparato respiratorio superior. Descubre más. Pruebas de la alergia. ¿En qué consisten? ¿Cómo diferenciar la alergia de la gripe y del coronavirus? En primer lugar, la gripe y el coronavirus tienen síntomas similares y la intensidad de los signos es parecida también. Esto hace dificultosa la diferenciación entre un virus y el otro. El punto de disidencia es lo que se conoce como nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico es el contacto que una persona pudo haber tenido con alguien infectado. Es así que, para sospechar coronavirus hay que rastrear el punto de encuentro de la persona con fiebre, por ejemplo, con el COVID-19.
Puede ser porque viajó a una zona geográfica con circulación del virus o porque compartió tiempo con un caso positivo. En cuanto a la alergia, resulta más fácil establecer la diferencia. Los síntomas tienden a ser leves y localizados en la cara, sin afectación sistémica. Además, responden a estímulos puntuales, como la época primavera y otoño, y la presencia en el ambiente de sustancias. Ante la duda, siempre la última palabra la tiene el médico. Es importante consultar para despejar las inquietudes, sobre todo si hay fiebre de por medio. Algunos tests disponibles en los centros de salud pueden identificar con relativa rapidez al coronavirus. Y el hecho de que no sea coronavirus, y sí sea gripe estacional, tampoco le quita gravedad. En pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas, la gripe por influenza es tanto más peligrosa que el coronavirus y se debe tratar con rigurosidad. Medidas preventivas contra el COVID-19. En respuesta a la epidemia de coronavirus que está teniendo lugar actualmente, hay algunas medidas preventivas que podemos tomar.